con más Netflix hay menos sexo. O sea, eso es una cosa, o sea, uno dice, vamos a ver un maratón y quizás después tengamos sexo, pero uno termina durmiendo. A mí pasa lo contrario, yo pongo Netflix y lo primero que tengo es sexo. Pero esa, pero... La pongo para la pantalla nomás, así como, oye, veamos una película, pero... Es que eso es como no. Al final cuando uno está en Tinder y todo eso, cuando dicen, sí. ¿Quiénes juntamos para ver Netflix? Es como... Claro, po. Pero en las parejas estables, que llevan mucho tiempo, ver Netflix es casi como, obvio que vamos a quedar dormidos y no tener sexo. Ah, no. No, eso pasa bastante. De hecho, hicimos una campaña hace poco para el 14 de febrero que se llamaba la verdadera maratón, un maratón de sexo. Claro, por supuesto. Porque todo hace un maratón de Netflix y después no tienen sexo.